Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy en este vídeo, después de hacer el vídeo de la prueba de la Orbea Oiste R, que si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba, se me ha ocurrido con mi bici, con la pie rígida, hacer la misma bajada. A ver qué diferencias obtenemos. Vamos a hacer un pequeño experimento y con los inventos de Strava vamos a ver las diferencias de tiempo que hay y bueno, y os comento un poquito también las sensaciones. Bueno, pues subida de piedras, que subí el otro día también. Pero la verdad es que no estoy notando tanta diferencia, ¿eh? Es más, al ser bastante más ligera, sube mejor. Además, el sistema 3D de esta bici atrás va subiendo un poquito y se nota. Y aprovecho para meteros una pequeña cuña, ¿eh? ¿Os mola esta equipación? Pues el día 1 y 2 de julio, próximo lunes y martes, estaré publicando este vídeo el domingo, tenéis un 15% de descuento en toda la web de Siroco con el enlace que os dejo en la descripción. Nada que ver la rigidez, ¿eh? Mucho más rígida. Pues llegamos a la Torre de la Fuenfría y vamos a empezar con nuestro pequeño experimento, con nuestro pequeño test, bajando el carril del gallo, que es una de las bajadas técnicas que sabéis que me gusta mucho bajar y habéis visto ya en otros vídeos, a ver qué resultados tenemos de tiempo, así que vamos.
Pues bajada terminada, ¿eh? Ya nos quedaría ver los números de Strava, que eso no miente, a ver cómo hemos ido rápido. Sabéis que esto no es muy científico, puede variar de un día a otro. Unos días baja mejor, tienes mejores sensaciones que otro. Pero la verdad es que hoy yo me noto muy cómodo bajando con mi bici, ¿eh? Hombre, se nota que da más golpe, amortigua menos, pero baja muy bien también, ¿eh? Así que nada, vamos a ver los tiempos en Strava y comentamos. Y vamos con los resultados de este pequeño experimento que hemos hecho, ¿eh? Ya os adelanto que los resultados son significativos. Tenemos que tener en cuenta que hay variantes que no podemos controlar, ¿eh? El tiempo, cómo está el terreno y las manos que tenemos ese día. En este caso os tengo que decir que la climatología fue muy similar y el terreno estaba prácticamente igual. Con la Orbea hoy la verdad es que tuve unas sensaciones muy buenas bajando y de ir muy rápido. Con mi Lapierre, ¿qué sensaciones tuve? Pues de bajar rápido también, pero claro, al final vas notando todos esos golpes a ser una bicicleta rígida y me dio la impresión de ir más lento que con la Orbea Hoy TR. Pero cuál fue mi sorpresa cuando abrí Strava y vi lo siguiente. ¿Veis? En la ruta que hice el 18 de junio con la Orbea Hoy TR saqué una media más o menos de 17 km por hora haciendo la misma ruta. Y con mi Lapierre que la hice después saqué una media casi de 19, un kilometrillo más porque alargué un poquito, pero nada, muy poca cosa. Bueno, y vamos con la bajada, que es lo que nos interesa en este caso para ver las diferencias entre una doble de 120 y una rígida de 100. Este segmento está dividido en dos partes. Vale, voy a dejar en pantalla el primer segmento que se llama Gallo 1, ¿eh? Son unos 3 kilómetros 200 metros de bajada con piedra, es una bajada técnica. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que he visto que con la Lapierre he bajado el tiempo casi 1 minuto 20 respecto al otro día con la Orbea Hoy, ¿eh? Y ya os digo que tenía la sensación de ir muy rápido. También tenemos que tener en cuenta, ¿eh?, que tuve un error con la Orbea Hoy, que tuve que echar el pie a tierra y eso pues ahí me quitaría unos segundillos. Pero el resultado sigue siendo aplastador a favor de la Lapierre. Y en cuanto al segundo segmento, más cortito, ¿eh? 500 metros. Y aquí he mejorado también con la bicicleta rígida unos 10 segundos, ¿eh? Que también en 500 metros es muy significativo. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues que con una bicicleta rígida también se puede bajar muy rápido. También puede ser debido a que estoy más habituado a ir con mi bicicleta que con la Orbea que me dejaron, aunque también es un modelo que lo tengo más que probado y que he tenido durante 5 años. Pero ten en cuenta que aunque bajemos muy rápido también con una bicicleta rígida, todos los golpes nos los vamos a llevando en el cuerpo. Y en rutas tipo maratón larga de más de 4 horas, esos golpes al final van fatigando mucho y los brazos también se fatigan más, así que todo esto hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que mi Lapierre Pro Race está en apenas 9,4 kilos y esta Orbea Hoy TR estaba en 12,5 kilos. Bueno, está aquí el vídeo, comentad por abajo qué opináis de esta prueba que hemos hecho y si os ha gustado ya sabéis, le deis un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.